Entonces ya empezamos, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Y ya se ve la pantalla. Ah, gracias. Bueno, entonces, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la hiperplasia suprarrenal congénita o también llamada hiperplasia adrenal congénita. Bueno, antes de eso vamos a ver un poquito de la infección. Bueno, recordemos que las glándulas suprarrenales, pues principalmente son glándulas de secreción interna, se ubican en lo que es el polo superior de los riñones. Tienen alrededor de, bueno, una dimensión de 3 centímetros de altura por 2 centímetros de ancho y por, aquí me confundí, perdón, era 1 centímetro de espesor. Y bueno, recordemos que la glándula suprarrenal derecha pues va a tener forma triangular, mientras que la izquierda va a tener forma semilunar. Va a pesar alrededor de 12 gramos y bueno, su irrigación está dada principalmente por 3 arterias eferentes y una vena eferente. Igualmente estas glándulas pues se van a originar a partir de lo que es el primer mes del desarrollo, en donde en la región de la cavidad abdominal. Hay que recordar que proviene de dos porciones. El mesodermo nos va a dar lo que es la corteza y el ectodermo nos va a dar lo que es la médula. Y bueno, para esta hiperplasia suprarrenal congénita, pues recordemos que de la glándula suprarrenal pues va como tal a producir lo que es el cortisol, y de ahí nos deriva lo que son los mineralocorticoides, glucocorticoides y las hormonas sexuales, ¿no? Ahorita más adelante voy a especificar. Y bueno, esta patología pues tiene la deficiencia en lo que son las enzimas para producir el colesterol. Vamos a ver un poquito igualmente de la histología de las glándulas suprarrenales. Bueno, como sabemos, la corteza suprarrenal, principalmente como órgano endocrino, está constituido histológicamente por lo que son 3 capas estructurales, que una es la zona glomerular, en donde se producen los mineralocorticoides, y bueno, aquí el representante fundamental va a ser la aldosterona. Encontramos igual la zona fascicular o fasciculada o intermedia, en la cual esta va a ser productora de los glucocorticoides. Y pues bueno, el representante principal aquí es el cortisol, y encontramos por último la zona reticular, donde se producen principalmente los esteroides sexuales corticales. Los más importantes o principales son la dehidroepiandrosterona. Igualmente encontramos la alfa-4-androstenodina y pequeñas cantidades de lo que es la testosterona. Y bueno, aquí vemos igualmente más detallado cómo se ven las zonas en un dibujito. Y bueno, nada más recordar, igual que la médula, pues va a producir lo que son las catecolaminas. Pasamos a lo que es un poco hablar cómo es el funcionamiento normal de lo que es la producción de la esteroido. Y bueno, está regulada principalmente por lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, a través de la hormona corticotrofina, la ACTH, y bueno, o corticotropina. Y bueno, es como se muestra aquí en el siguiente esquema, donde encontramos que pues el eje hipotálamo-hipófisis está regulado por la ACTH, y bueno, el cortisol igualmente regula la negativa, inhibe tanto a la hipófisis como al hipotálamo para su producción. Y ahorita vamos a ver lo que es la fisiopatología más adelante. Recordemos que igual el cortisol, pues bueno, o hidrocortisona, es pues ya como mencioné el principal glucocorticoide. Y bueno, como esta hormona es la que actúa sobre el metabolismo de grasas y proteínas, y bueno, es como la contraria a la insulina. Es igualmente segregado por la corteza suprarrenal y bueno, es igualmente el esteroide más abundante en la sangre.
todo el cortisol secretado deriva del colesterol como resultado de la estimulación con lo que es la ACTH. Y bueno, tiene doble función metabólica. Encontramos su acción como glucocorticoide, que bueno, interviene en lo que es en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, y también con su acción mineralocorticoide, pues como tal regula la homeostasis de lo que es el agua y de los electrolitos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y bueno, como tal, la hiperplasia suprarrenal congénita, pues se origina por defectos enzimáticos en lo que es la esteroidogénesis suprarrenal. Y bueno, este da lugar a lo que es la secreción deficiente del cortisol. E igualmente, la falta de efecto inhibidor por el cortisol sobre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, pues va a producir una acumulación de lo que son los precursores del cortisol, impulsados por la misma ACTH. Y bueno, esto es en posición proximal a lo que es la deficiencia enzimática. El déficit de cortisol, pues como tal, nos va a dar una retroalimentación negativa y como resultado, pues vamos a tener un aumento en la producción de lo que es la ACTH. Y bueno, recordemos igual que esta patología como tal va a ser típica y típica, me refiero a que se va a diagnosticar principalmente durante la niñez o durante la infancia. Y bueno, tiene una epidemiología que, bueno, aquí la prevalencia estimada principalmente es de 1 de cada 10,000. Y bueno, la incidencia anual varía desde 1 de cada 5,000 hasta 1 de cada 15,000. Más adelantito igual les mencionaré con más detalle porque encontramos diferentes tipos. Y bueno, también por último recordar que esta patología es de herencia igual autosómica recesiva, el cual, por ejemplo, aquí tenemos el padre portador no afectado y la madre portadora no afectada. Como tal vamos a tener una posibilidad de no afectado, dos que estén portadores y uno que sí esté afectado. Vamos a ver ahora lo que es la patogenia. Y bueno, aquí la causa más frecuente de lo que es la hiperplasia suprarrenal pues va a ser principalmente lo que es la deficiencia de la enzima la 21 alfa hidroxilasa, la cual es la responsable, como vemos aquí en el esquema, de transformar de 17 alfa hidroxiprogesterona a 11 desoxicortisol. En este paso, como tal, estamos suprimiendo la producción del cortisol. Vamos con la fisiopatología. Y bueno, aquí en la fisiopatología, pues al haber un bloqueo enzimático de lo que es la 21 alfa hidroxilasa, como tal, no se produce el cortisol. Esto trae como consecuencia lo que es un cese de la inhibición de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, con la consecuente producción pues elevada o exagerada, por así decir, de la ACTH. Y bueno, esto como resultado va a originar un aumento exagerado igualmente de lo que es el volumen de la corteza adrenal, lo que conocemos como efecto hipertrófico. Y bueno, por otro lado es porque está bloqueado. Va a estar bloqueado lo que es la esteroidogénesis al nivel de lo que vimos ya la 21 alfa hidroxilasa. Y bueno, esta como tal va a desviar la producción exagerada de los andrógenos adrenales. Y como resultado nos va a llevar a una masculinización del feto hembra. Entonces, ahora, ¿cómo podemos diferenciar o cuáles son las formas clínicas de la presentación de lo que es la deficiencia de la enzima 21 alfa hidroxilasa? Pues vamos a encontrar principalmente dos formas, una que es la forma clásica y otra la que es la forma no clásica. La forma clásica principalmente la encontramos como una forma virilizante simple o una forma perdedora de sal.
Mientras que la forma no clásica, pues encontramos a diferentes estadios de la vida, como en escolar, adolescente y adulto, diferentes manifestaciones clínicas, las cuales nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando estamos, no sé, en un adolescente, se encuentra lo que es principalmente la pubertad precoz central, el acné, el hirsutismo. O en la escolar encontramos una talla alta, un sudor de tipo apocrino y la pubarquía prematura. Vamos con la epidemiología. Aquí nada más déjame comentar que esa gráfica es muy importante porque nada más hacer énfasis en que un mismo bloqueo de la enzima, según la, puede dar varias manifestaciones clínicas. Puede ser desde el nacimiento un déficit completo de cortisol, que puede provocar una muerte del neonato, o puede presentarse a una edad posterior, si no es tan grave la deficiencia de la 21-hidroxilase, de tal manera que se pueda presentar en una edad escolar con esas manifestaciones o pasar desapercibida toda la, dependiendo de toda la edad escolar, preescolar, nacimiento, y venirse a presentar en la adolescencia con hirsutismo y acné, o en la edad adulta con infertilidad. Entonces es una enfermedad muy interesante porque no, la deficiencia de una enzima puede dar un cuadro clínico muy variable según la edad y dependiendo de la cantidad de cortisol que pueda producir el individuo y por lo tanto también de andrógenos. Entonces es una enfermedad muy interesante esta y puede tener muchas manifestaciones. Entonces tienen que ponerse muy listos cuando les pregunten de los bloqueos suprarrenales porque les pueden decir que puede ser una penetrancia completa con manifestación al nacimiento o puede ser una penetrancia incompleta con manifestaciones en la edad escolar, en la adolescencia o en la edad adulta. Entonces, pues es una enfermedad muy interesante y hay que tomar en cuenta esa situación. Adelante, Francisco. Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces aquí encontramos que la incidencia principalmente de lo que son las formas clásicas es aproximadamente de 1 sobre cada 10.000 o 1 sobre cada 15.000, mientras que las formas tardías o no clásicas se presentan igualmente con una frecuencia menor. Encontramos que es 1 de sobre cada 1.000. Y igualmente lo que son la frecuencia de portadores en las formas clásicas va a ser de 1 sobre cada 50 a 1 sobre 60, mientras que las formas no clásicas es de 1 sobre 15. Vamos a empezar ahora así más detallada la clásica. La clásica, recordar que se presenta principalmente en lo que es la, tenemos la presentación intrauterina y bueno, se observa aquí, como ya dije, la forma en donde se pierde sal y la forma virilizante simple. Aquí recordar nada más que la forma pierde salina, se observa por un déficit enzimático total, mientras que la forma virilizante, pues sí tienen una actividad enzimática de lo que es del 1 al 2%. Y bueno, ya para entrar más a detalle, la clásica de la forma de virilización, pues como tal encontramos la virilización del feto femenino, lo que son los genitales externos. Y bueno, en el sexo masculino como tal se origina una macrogenitosomía y bueno, que esta puede escapar al diagnóstico neonatal. Igualmente, como ya les dije, aquí la actividad enzimática se conserva, pero en una mínima proporción que va del 1 al 2%, y como tal va a dar lugar a lo que es la virilización. Y pues en esta principal, no, como tal no se presentará la pérdida salina. Y ahora sí la pérdida salina de la forma clásica,
Como tal, esta se manifiesta después del nacimiento, a partir de la segunda semana de vida. Y bueno, aquí el déficit de lo que son los mineralocorticoides se manifiesta con lo que es la hiponatremia, hipercalemia. Igualmente encontramos lo que es la natriuresis inapropiada, acidosis y niveles séricos de lo que son la aldosterona, los encontramos bajo, tanto los niveles séricos como los niveles urinarios. Y igualmente está asociado a una actividad de renina plasmática elevada. Aquí igual el déficit de lo que son los glucocorticoides puede acompañarse de lo que es la hipoglucemia. Y bueno, esta va a estar relacionada con niveles bajos de cortisol sérico. Aquí encontramos lo que son los estadios de Prader, en lo cual se observan que son buenos característicos de la hiperplasia suprarrenal congénita. Ahora pasamos a la forma no clásica, que bueno, está igualmente presenta una funcionalidad o si tiene una función enzimática que va aproximadamente de lo que es del 15 al 20%. Y bueno, lo que es aquí el déficit moderado de cortisol está con una, igualmente se presenta con una producción de aldosterona, la cual va a estar normal. Y bueno, encontramos aquí algo muy característico en la forma no clásica, lo que es la hiperproducción de andrógenos. Ahora, en la infancia, pues esta forma no clásica como tal vamos a encontrar lo que es la pubertad prematura. Encontramos igual desde la infancia ya lo que es la piel grasa, acné, igualmente lo que es encontramos una aceleración de lo que es el crecimiento y de la edad ósea. Aquí encontramos igualmente lo que es una afección variable de la talla. Y bueno, en las niñas encontramos igual una moderada hipertrofia de lo que es el clítoris. Esta forma clásica en la adolescencia y en la edad adulta, lo que son las mujeres pueden lo que es presentar irregularidades en lo que es el ciclo menstrual. Y igualmente encontramos hirsutismo, calvicie, lo que es la presencia de ovario poliquístico, acné y muy característico igual lo que es la infertilidad. Y entonces aquí nada más están muy atentos, como médicos generales, los papás acuden por orientación porque pueden observar alteraciones en la presencia de la telarca y la puerca en los niños. Entonces hay que ser muy, hay que ser conscientes de que sí pueden haber alteraciones y llevar las curvas también de crecimiento y de peso de los niños. Ante la duda, como médicos generales, lo que tenemos que hacer es mandar a los niños al pediatra o pues sería mucho mejor al endocrinólogo pediatra. Pero sí estén muy atentos porque sí puede haber repercusiones en la vida adulta. Si la única manifestación puede ser que presente una telarca o una pubarca prematura y eso va a tener consecuencias en la estatura final del niño. Entonces hay que intervenir con medicamentos para regularizar este problema. Y si ustedes no están atentos, pues los papás lo dejan pasar. Entonces acuérdense que ustedes no están obligados a dar el tratamiento final, pero sí están obligados a tener conciencia de las edades de presentación puarca, telarca, que cómo se puede considerar prematura y mandar a los niños a un segundo o un tercer nivel. Entonces no dejen pasar esas cosas. Nada más. Sí, doctor. Bueno, y aquí esta forma no clásica en los varones, principalmente los que están afectados, pues puede presentar lo que es igual, como ya venimos viendo el acné, encontramos la presencia de lo que es la oligospermia y de ahí se deriva lo que es la infertilidad, pero bueno, la mayoría de las veces van a ser asintomáticos. Ahora, encontramos otras formas llamadas las formas crípticas o las no sintomáticas,
las cuales van a como tal cursar únicamente con lo que son hallazgos hormonales. Como tal, pueden presentar igual eventualmente lo que es algún signo clínico de lo que es el hiperandrogenismo. Y bueno, aquí encontramos cómo se observaría un microscopio lo que es la oligospermia y en forma normal. Bueno, antes de pasar esto, quisiera hacer un pequeño repaso. Y recuerden que solo tenemos la forma clásica, tenemos la perdedora de sal. Esta se observa alrededor de un 75% y la virilizante simple. Y por último tenemos la forma no clásica o igual la sintomática, que bueno, esta es en un inicio tardío. Y bueno, ahora sí pasamos a más detalle cuando hay una deficiencia ahora de lo que es la 11-beta-hidroxilasa. Y bueno, como tal, esta deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa en el DOCA, que es la desoxicorticosterona, como tal va a provocar una retención potente de sal. Y bueno, y la deficiencia de lo que es esta enzima se debe principalmente a lo que son las mutaciones en lo que es el gen, en el CYP11-beta1, el cual lo encontramos en el cromosoma 8. Y bueno, ¿cuál va a ser la clínica las manifestaciones clínicas de esta deficiencia? Pues principalmente encontramos la hipertensión. Y bueno, va a ser un cuadro similar a la forma común de lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Para esta, lo que es el diagnóstico, pues el diagnóstico hormonal lo vamos a confirmar con lo que va a ser el aumento de las tasas plasmáticas de lo que es la enzima la 11 de desoxicortisol. Y bueno, con cifras aproximadamente de lo que aquí les estoy marcando, de lo que es 1500 nanogramos sobre decilitro. Para este tipo, bueno, igual más adelante les voy a mencionar más a detalle lo que es cómo es el diagnóstico y el tratamiento, pero de una vez aquí adelantamos que el tratamiento por el déficit de esta enzima pues va a ser similar al tratamiento por déficit de la 21 alfa hidroxilasa, pero a diferencia en este caso es que aquí no vamos a necesitar lo que son la terapia con los mineralocorticoides. Pasamos ahora a lo que es a la deficiencia de la 17-hidroxilasa. Bueno, esta como tal, las características clínicas son principalmente lo que es la retención sódica perdón, encontramos igual la hipercalemia, la alcalosis y lo que es la hipertensión. Y esto es por cantidades elevadas de lo que es la desoxicorticosterona. Y bueno, esta 17-hidroxilasa va a estar codificada por lo que es el gen CYP17. Y bueno, esto lo vamos a encontrar igualmente en el cromosoma, en la región 23.1. Y bueno, están descritos principalmente lo que son, esta es más, tiene una epidemiología muy, muy leve. Se han descrito casos en una cantidad muy pequeña. Leí en una literatura que se han encontrado alrededor de unos 200 casos, que por lo regular no es muy común. Y bueno, igualmente este déficit de esta enzima lo que va a dar lugar es a la disminución del pro, a la ay, perdón va a dar lugar lo que es a una disminución en, como ya vimos, en la producción del cortisol, pero como tal las únicas manifestaciones clínicas que va a dar son las que ya dije. Y bueno, aquí ya encontramos igualmente una producción exagerada de lo que es la corticosterona, y esto va a compensar lo que son las manifestaciones clínicas. Ahora sí vamos a pasar al diagnóstico. Como tal vamos a hacer por lo que es el diagnóstico, lo vamos a llevar a cabo pues como ya vimos a través de la historia clínica y también de,
pues de las manifestaciones clínicas, pero aquí pues nos podemos apoyar a través de las pruebas bioquímicas, en la cual en la clásica pues vamos a encontrar niveles de lo que es la 17-hidroxilasa, la vamos a encontrar generalmente encima de lo que son los 20 nanogramos sobre mililitro, y esto lo encontramos principalmente en lo que son las 48 horas de vida. Igualmente el aumento basal de esta misma enzima, que es la 17-hidroxilasa, pues es el de, es diagnóstico principalmente con cifras que van desde los 50 a los 500 nanogramos sobre mililitro. Y bueno, aquí lo que es la hormona, la adenocorticotropina, pues va a estar elevada y el cortisol aquí va a estar disminuido. Encontramos también por ejemplo, en las formas con pérdida de sal, pues bueno, aquí lo que va a ser la renina plasmática va a estar elevada. Y igualmente lo que es la relación aldosterona renina, esta siempre va a estar descendida. Y para el diagnóstico de las formas no clásicas o las formas tardías, pues aquí el bloqueo como tal va a ser menos severo. Y bueno, la acumulación de la enzima 17-hidroxilasa, pues lo que puede ser es que va a ser muy variable. Y como tal se aconseja que los médicos pues realicen lo que es un test de la adenocorticotropina, en el que, bueno, se va a mostrar lo que es la elevación de los niveles de esta enzima por encima de lo que son los 20, los 10 o los 20, aquí me confundí igual, perdón, eran nanogramos sobre mililitro. Y bueno, por último. Entonces, acuérdense que todo sale de la sospecha clínica. Al nacimiento puede ser tan grave que un bebé nazca chocado. Por el déficit de cortisol, o puede ser que nazca con indiferenciación de genitales, pero puede ser las formas tardías en las cuales haya todas las manifestaciones que ya les comentó su compañero. Entonces, como quiera que sea, todos los diagnósticos primeramente son clínicos y después se tiene que comprobar con la medición de las hormonas correspondientes. Entonces, desde eso se basa el diagnóstico. Adelante. Igual recordé, ahorita que, bueno, el diagnóstico prenatal para como tal evitar lo que va a ser la virilización del feto femenino, pues debemos administrar lo que es la dexametasona a la madre. Y bueno, esto debe ser antes de la sexta o séptima semana de gestación. Y bueno, el diagnóstico prenatal como tal se va a realizar lo que es bueno, lo vamos a realizar efectuando una amniocentesis o una punción de lo que son las vellosidades coriales. Y bueno, también se puede hacer analizando los niveles de la 17-hidroxilasa o igualmente las mutaciones del gen CYP21B. Y bueno, por último, vamos a pasar al tratamiento. Y bueno, principalmente se calcula, bueno, de acuerdo a la producción endógena del cortisol. Y bueno, el tratamiento recomendado va de lo que son los 15 miligramos sobre metro cuadrado sobre el día de lo que es la hidrocortisona. Y bueno, esto principalmente va a ser en las formas clásicas. Encontramos igual un tratamiento sustitutivo con lo que son los glucocorticoides, en donde encontramos la hidrocortisona a 15 igual miligramos sobre metro cuadrado al día. Y igualmente, bueno, aquí la encontramos principalmente en neonatos o en adolescentes mayores y en adultos. En neonatos aquí está cómo se realizaría la fórmula, bueno, que serían 5 miligramos al día dividido en 3 dosis. Lo más recomendable son 25 miligramos al día. Y en adolescentes mayores o adultos, bueno, estos igualmente pueden ser tratados con prednisona o dexametasona. Y por último encontramos el tratamiento sustitutivo con lo que son los mineralocorticoides. Encontramos la 9-alfa-fluorhidrocortisona. Y bueno, esta va a ser a dosis de
0.05 a 0.2 miligramos al día. Y bueno, esto lo vamos a dividir en dos o tres dosis. Y igualmente encontramos lo que son los suplementos de cloruro o de sodio. Y bueno, ya por último, la crisis de pérdida salina y las, lo que son las situaciones de estrés. Pues esto se va a tratar con lo que es un suero fisiológico o lo que es un suero glucosalino. Y bueno, la cirugía mayor, la hidrocortisona intravenosa, es ya para lo que son los eventos muy, muy críticos. Y bueno, eso sería todo y aquí están mis referencias. Muy bien, te felicito. Estuvo muy bien la presentación. ¿Tú la hiciste? Me apoyé de una sí. presentación. Ya previamente hecha. Ajá. Ah, pero estuvo bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Este tema parece abstracto y parece que nunca lo van a utilizar. Pero la consulta general, de medicina general, siempre va a haber casos de ese tipo. El lunes que tengamos clase, tengo yo un caso clínico para que lo veamos rápidamente antes del siguiente tema, para ilustrarles cómo se puede presentar este tema, esta enfermedad, las formas que se presentan en la adolescencia, sobre todo, y en la edad adulta. Y estar atentos y conocer las presentaciones en la edad pediátrica. Pero sí me gustó mucho la presentación y está bien. Pues entonces, si alguien tiene alguna pregunta. No, doctora, todo bien. A ver, Edith Gregorio, que anda por ahí, ya la vi. Voy a hacer una pregunta a tu compañero. Algo se debe haber quedado en tu mente. A ver, una pregunta. Ahí está Edith Gregorio, ¿no? Sí, doctora. A ver, una pregunta. Ay, no sé, es que siento que sí iba muy completa su presentación. ¿Pero algo? Bueno, entonces no, preguntas de Gregorio. A ver, Mario Pérez, ¿algún comentario? Ya te vi que ahí estás. Mario, ¿ahí estás? ¿Ya se fue a ayudar, Mario? Mario a la una, Mario a las dos, Mario a las tres. Uh-huh. Aquí estoy, doctora, nada más que no agarraba. Pues a ver, entonces, a ver, haz una pregunta. Ah, sí, yo me quedé que, por ejemplo, en el caso de algún tumor, voy a estar en la suprarrenal, ¿qué estudio podríamos solicitar en aparte de los estudios de laboratorio? O sea, ¿podría ser el ultrasonido o preferiríamos más, por ejemplo, una tomografía? Bueno, lo que pasa es que cuando hay tumores, acuérdate que cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal, lo único que puede pasar es que las ambas suprarrenales estén gorditas o hiperplásicas. Tu pregunta va con respecto a otra cosa, cuando hay un tumor suprarrenal. Generalmente los tumores suprarrenales son redondeados, son bien delimitados, algunos, si no son cáncer. Entonces, el protocolo para un tumor suprarrenal, que generalmente son incidentalomas, son hallazgos por azar, es muy diferente y se tiene que pedir tomografía o resonancia magnética y las hormonas, y ver si es funcionante o no es funcionante con la pedida de hormonas específicas que producen la suprarrenal.
que generalmente lo que se pide es ACTH, cortisol, y andrógenos, para descartar su funcionamiento. Entonces, acuérdense que en la hiperplasia suprarrenal lo que hay es una más, se ponen gorditas, es una hiperplasia. Y muchas veces no se detecta por medios de ultrasonido, ni de TAC, ni de resonancia. Las hiperplasias, así se llama porque cuando se ha llegado a hacer biopsias, pues se ven las células hiperproductoras, pero no, generalmente no dan tumores. Pero se podría hacer diagnóstico diferencial, o sea, podríamos tomarlo como diferencial con. O. No, pues es que la hiperplasia no da tumores como tal. La hiperplasia nada más pues, es engrosamiento. Creo que sí puse un tema de tumores suprarrenales, pero déjame revisar el programa, no me acuerdo muy bien. Se me hace que cuando veamos síndrome de Cushing, una de las causas, ya vimos síndrome de Cushing, ¿no? Al principio. Sí, ya lo creo que sí vimos una, les pasé una diapositiva de que cuáles son las causas del síndrome de Cushing. Y en una de esas, puede ser un tumor suprarrenal productor de cortisol. Es ahí cuando empieza el diagnóstico diferencial. Pero a ver, ¿alguna pregunta de la presentación de su compañero? A ver, ya había Fernanda Juárez por ahí. A ver, Fernanda, ¿alguna pregunta? Pues así como tal de la presentación, no. Pero el estudio como para pues saber si genéticamente pues los pacientes tienen esta enfermedad, ¿dónde lo podríamos como mandar a hacer? ¿O en el mismo hospital, pues, por ejemplo, ahí en Venado se hace? No, como que es, ahí no mide ni cortisol. Esos estudios se hacen en tercer nivel de alta tensión. Y generalmente son pacientes que ya tienen diagnóstico genético. Madres que sabemos que son portadoras o que tienen la enfermedad. Entonces no se puede hacer un estudio generalizado en la población. Pero generalmente se hace en gente que ya sabemos que tenía la enfermedad como portadora o sintomáticamente. Y entonces se les hacen los estudios a la descendencia. Por eso se llegó a ese grado de diagnóstico. Uh-huh. A ver, pero entonces les voy a preguntar yo, ¿cuál es la, en un bloqueo, Ivette Islas, según lo que dijo tu compañero, en un bloqueo 21 alfa hidroxilasa, ¿cuál sería la hormona que hay que medir para hacer el diagnóstico? Ya lo dijo tu compañero. La 17 OHP. Eso, muy bien, perfecto. Ajá. Y también, ¿cuál podrías medir? Además de esa, Jessica Moreno, a ver. ¿Dónde? Ay, se me cortó un poquito el internet, doctora. Ay, no es cierto, estamos desayunando, Jessica. No, todavía no desayuno. Bueno, entonces, si tenemos un bloqueo 21 alfa hidroxilasa, ya dijo tu compañera que para hacer el diagnóstico hay que medir la 17 hidroxiprogesterona. ¿Cuál otra medirías? Ay, ahorita no tengo memoria, doctora, disculpe, no funciona muy temprano. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien puede? ¿Qué otra hormona? Puede ser, también se puede medir sobre todo en la adolescencia y en edad adulta, testosterona total, testosterona libre y androstenediona como parte del perfil androgénico para hacer el diagnóstico. Aunque la más específica, la que hace el diagnóstico del bloqueo, es la 17-hidroxiprogesterona. Una elevación de esa hormona es la que hace el diagnóstico. Uh-huh. Bueno, pues entonces dejemos hasta aquí la plática, si es que no hay más preguntas. Y el lunes la reanudamos a las 8 de la noche.
y empiezo yo con un caso clínico que para que vean cómo más o menos cómo es la presentación de los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Y sí me estoy fijando quién está entrando a tiempo y quién está entrando tarde, ¿eh? No lo estoy tomando en cuenta para la calificación, pero eso se va a reflejar en el examen porque no van a saber algunas respuestas. Entonces, traten de conectarse todos. Muy bien. Entonces, me despido. Que tengan un buen día. Doctora. Y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.